Yo os vengo a hablar de los juicios morales en los videojuegos, como los videojuegos son una herramienta estupenda y maravillosa para ponernos en tesituras que mucha de, de muchas maneras sería muy complicado llegar, es decir, muchas situaciones que en nuestra vida, por suerte, no tenemos que encontrarnos. ¿no? Entonces, eh, nos hace planteamientos muy interesantes y sobre todo cuestionarnos nuestra propia ética, nuestra propia moral. ¿Y qué implica todo esto? Entonces, como ha comentado mi compañero, digamos que, bueno, tengo que dar las gracias a mi amigo Raúl Cremades por ayudarme con esta presentación tan divertida y gráfica, así que espero que la disfrutéis. Pretendo mostraros mucho cómo son todos los juegos de los que quiero hablar. Entonces, bueno, digamos que los juegos ya sabemos que comenzaron con las arcades, por supuesto, pero en estos títulos realmente la narrativa no era lo importante. Es decir, se buscaba eh, partidas rápidas porque la finalidad principal era ganar dinero en los recreativos, ¿no? en que la gente gastara monedas y que la dificultad fuera alta para que quisieras jugar una y otra vez. ¿no? Entonces, no, no era importante la narrativa. ¿Cuándo empieza a surgir la primera toma de decisiones? Un poquito más adelante. A partir de los 2000 más o menos es cuando empezamos a ver ya títulos más claros donde la narrativa eh, tiene un papel mucho más importante, donde empezamos a ver las primeras tomas de decisiones. ¿no? Entonces tenemos por ejemplo Un Dark Souls, que es muy interesante, es un juego de culto prácticamente, en el que nos podemos encontrar tesituras en las que depende de lo que tú hagas a personajes que puedes cruzarte por la historia. Eh, empieza a tener las primeras consecuencias. Es decir, tú puedes decidir atacar a un personaje que te cruzas, a un NPC ¿no? que conocemos todos, y sí, a lo mejor le robas o lo matas y consigues un elemento muy valioso. Pero a lo mejor ese personaje, más adelante en la historia, te hubiera ayudado. Entonces, por tu avaricia, por querer conseguir eso, pierdes la ayuda que este personaje te puede ofrecer. Tú puedes robar a un mercader y ocurre lo mismo. Al robarle a un mercader una vez ya no quieren volver a venderte más cosas. Entonces sí, tú puedes hacer un poco lo que quieras, pero empiezas a tener repercusiones. El Zelda, por supuesto, yo también soy fan número uno, es mi juego de la infancia y yo he optado por enseñaros un poquito el Mayoras, que esto también es una obra de arte impresionante. Y aquí vemos cómo afectan tus decisiones en el tiempo. En este juego, para que os hagáis una idea, tenéis tres días. Y estás en una ciudad en la que ocurren muchas cosas en esos tres días. Es decir, hay acciones que ocurren en la misma hora. Y tú tienes, hay muchos personajes y tú tienes que elegir a quién quieres ayudar. No puedes hacerlo todo a la vez. Entonces tienes que gestionar muy bien el tiempo y elegir qué quieres hacer. Por ejemplo, hay un momento en el que a una anciana le roban. Tú puedes elegir, estar en ese momento concreto del día para ayudar a esa anciana. Pero a lo mejor hay otra persona en el otro lado que no vas a poder ayudar y sabes que no llegas a tiempo y a lo mejor tienes que dejar que le roben porque necesitas seguir a ese ladrón para solucionar un problema mayor. Entonces ya empiezas a tener que escoger. Escoger un poquito lo que haces. Tenemos también ni el autómata que aquí se los diré que tiene tantos finales como letras del abecedario, es decir, es un juego para rejugar muchas veces y esto nos ofrece una cantidad de posibilidades muy grande y nos puede poner en tesituras en las que tú a lo mejor juegas una versión y piensas que alguien es el enemigo, el malo de la historia. Pero a lo mejor, si vuelves a, reju a rejugarlo, en otra de las versiones te das cuenta de que el que era malo no es tan malo. Todo tiene un punto de vista. ¿No? Entonces, es muy interesante. Os quiero hacer lo menos spoiler posible, así que si os queréis apuntar los títulos y probarlos, quien no los conozca, yo los recomiendo. Y aquí tenemos Star Wars, que todos conocemos de qué va, y nos empiezan a dejar elegir qué quiere ser, el Jedi o el Sith, el bueno o el malo de la historia. Puedes escoger. Y es algo interesante porque todos nos hemos planteado qué pasa si soy el malo. ¿Qué ocurre? O quiero, quiero ver qué, qué me ofrece esa historia desde este nuevo punto de vista. No, no siempre eres el héroe. Entonces, bueno, avanza un poquito más y se empieza a implementar el sistema de karma en nuestros juegos. Ahora hay eh, toma de decisiones, narrativa, por supuesto, y un sistema de karma. ¿Qué implica? Que todavía tienen más repercusiones, es decir, nuestras acciones repercuten sobre nosotros, lo que nosotros mismos elegimos. La propia historia no nos encamina especialmente hacia que hagamos algo. Entonces, estemos estos tres ejemplos. Esta Red Dead, que puedes ver que es la eh, historia de, bueno, tú eres un vaquero, el oeste, ¿no? y tienes un sistema de honor. Si tú eres honorable, si tú ayudas a la gente, Eres una persona respetable, la gente te ayuda, la gente interactúa más contigo, pero si tú robas, eh, tienes malas respuestas, te portas mal con la gente, eres un forajido, un forajido. ¿Qué implica esto? Que se vuelve todo mucho más difícil. Te persiguen, ponen precio a tu cabeza, la gente no te quiere vender, te huye. Entonces, también te deja elegir si quieres ser el bueno o el malo de esto. Ya tenemos Life is Strange, que aquí tenemos un abanico de, de elecciones. Tú eliges... Un poco las contestaciones que quieres dar, la historia, es mucho más social. Es decir, tú tienes dos amigas que viven en un pueblo y eh, tus acciones determinan lo que va a ocurrir. Incluso tú, por ejemplo, si tú tienes una mala contestación con tu amiga, pasa lo que pasaría en la vida real, pues que ella se va a enfadar contigo, va a decir, porque estás borde. Y entonces tú puedes elegir estar la culpa en ciertos momentos, ayudarla, incluso llegar a tesituras en las que, vale, a lo mejor tú que ayudar a tu amiga, pero si tú ayudas a tu amiga implica algo mucho peor para el resto. Y no voy a hacer más spoiler. Y eh, en Mass Effect tenemos, para que te veáis también, la, la cantidad de historias que tenemos ¿no? con los videojuegos, que hemos podido vislumbrar un poquito con los compañeros. Mass Effect es, como veis, una historia mucho más intergaláctica, pero esta historia se basa en que bueno, los humanos ya hemos recorrido un poquito más la Vía Láctea, hemos descubierto que habían más, más, bueno, personas, más eh, seres viviendo y hemos creado cierta comunidad. ¿Qué pasa? Que esto implica muchas cosas. Implica eh, que vienen con eh, distintos lenguajes, distintas políticas, decir maneras distintas de pensar, ¿no? Y aquí realmente tú puedes crearte personaje un poco como quieras. Tú decides qué skills, digamos, qué habilidades quieres conseguir según tu personaje. Tú puedes conseguir más carisma. Eh, Tú puedes decir a qué personaje te gusta más, qué personaje quieres mantener más, más conexión con ella o a lo mejor te caen mal. Entonces, tú puedes conseguir que tu personaje sea más carismático para tener mayores diálogos, para que consiga convencer antes a las personas. Digamos que tú preparas un poco como quieres tu personaje. ¿no? Entonces, bueno, entramos en, en un par de juegos que os quería mostrar que ya... Dislumbra un poquito más eh, la gama de grises, es decir, por ejemplo, podemos ver Star Wars que es un blanco y un negro, en The Legend of Zelda está el héroe y el villano, pero eh, los videojuegos nos pueden poner en tisituras, como decíamos, que nada es tan bueno ni nada es tan malo, ¿no? nos ponen en esos apuros. Entonces, bueno, tenemos estos dos juegos, que los dos son eh, aventuras gráficas, que, bueno, Beyond Two Souls o Detroit Become Human, que también lo ha mostrado el compañero, en el que en Beyond eres una chiquilla que tienes una conexión con un ente que vive contigo, digamos que es como un espíritu que está vinculado a ti, y en Detroit nos muestran tres personajes con tres historias diferentes. Eh, en, en Detroit, uh, se hizo de día, eh, tenemos los, los autómatas, no sé si alguien ha visto El hombre bicentenario, es una película que a mí me encantaba de pequeño, entonces esto se parece bastante. Eh, son autómatas que empiezan a tener sentimientos. Entonces se deslumbra un poco el dilema de cuándo empiezas a ser humano. ¿no? Y con tres historias distintas. Eh, estos, por supuesto, son todos títulos de, de este maravilloso hombre. Eh, Uy, uh, no me sale el apellido. Esto es fatal. <laughs> Gracias. Y, y nada, bueno, aquí tenemos a Billón, en el que podemos apreciar tres tipos de tomas de decisiones aquí, ¿vale? Podemos ver decisiones en las que podemos tener todo el tiempo del mundo para pensarlo, es decir, esta es una conversación normal y te preguntan, tú puedes elegir responder, ser sarcástico o no contestar, y nuestras no decisiones muchas veces nos pueden llevar ...a circunstancias que significa tomar todavía más decisiones, es decir, a lo mejor tú puedes dar una respuesta directa, un sí, un no y ahí se termina o puedes dar rodeos y esto lleva a otras circunstancias. ¿No? Entonces, luego tenemos dos tipos de decisiones más que significan que tienes que tomarlas rápido. Tanto en acciones, como juego estás corriendo, tienes que esquivar, tienes un peligro, tienes lo que sé, tú tienes que responder rápidamente. O en una conversación comprometida en la que también te hacen responder rápido. Y esto lo vuelve mucho más real, ¿Por qué? porque en la vida real no siempre tenemos todo el tiempo del mundo para tomar una buena decisión. Entonces, aquí tenemos esto que se llaman Quick Time Events, que, que lo, esto lo, lo muestra súper bien. Sobre todo en Detroit Become Human, Become Human. Tenemos la tesitura de un detective que él se niega a un poquito, está un poco. Eh, eh, reticente a, a ser humano. Está viendo cómo hay una revuelta, cómo los, los, los robots empiezan a sentir y a reivindicar sus derechos. Y él se niega un poco, se niega un poco, pero tú puedes elegir si lo despiertas o no. Después tenemos una chica que aquí podemos ver un poco más los rasgos, por ejemplo, huye de una situación de algo de maltrato, podríamos decir. Y luego el tercer chico, que es el que empieza un poco la revuelta. Entonces aquí puedes tomar decisiones que puedes comprometer, por ejemplo, podemos ver que hay un momento en el que un hombre tiene secuestrado a una chiquilla y a lo mejor tú dices, bueno, pues a lo mejor le pego un disparo y terminó rápido, pero es que a lo mejor el juego está programado para que falles ese disparo y le des a la chiquilla. Entonces no puedes tomar decisiones tampoco, tan a la ligera, esperando que salgan bien. Eh, y de hecho, el, el último protagonista que vemos, que es el que decide la revuelta, tú puedes elegir si quieres hacer una manifestación pacifista o quieres ir eh, por las armas, ¿no? de una manera más agresiva. Y esto también es interesante porque tu propia vida, tu propia experiencia te condiciona a las decisiones que vas a tomar en el juego. Es decir, si tú has vivido una situación de maltrato, si tú has vivido una situación de guerra, a lo mejor no quieres ir pacíficamente y dices bueno pues es que en casa he visto cómo esto no ha funcionado, vengo una situación muy dura y pacíficamente no soluciona nada, pues quiero ir. Entonces digamos que cada persona y sus propias vivencias también intervienen mucho en cómo se desarrolla una historia. De hecho. Eh, si tú sigues el juego y te lo pasas, eh, bueno, puedes, puedes, porque cada final es diferente, puedes decidir que los, que los, eh, eh, los robots tengan libertad, ¿no? que consigan los derechos. Entonces tú en el menú de inicio hay un guiño muy curioso, a lo mejor es un poco spoiler esto, debería avisar, quien no quiera escucharlo, bueno, avisado estáis. Eh, esta chica la tienes el menú desde el principio, es la que te atiende cuando tú entras, decides jugar, guardar partida, todo esto. ¿no? Y cuando tú te pasas el juego, a lo largo de tu avance vas viendo cómo ella va cogiendo también emociones, te lo va haciendo ver, porque te va hablando. Y al final de todo te, te, se sincera contigo y te dice que se siente diferente, que ella también siente que, que es alguien, no algo. Entonces te pregunta, te pide permiso de si de verdad le dejas ir y es una manera de cuestionar al propio jugador, decir, vale, ¿el juego lo has jugado por jugarlo o de verdad piensas esto? ¿De verdad querías liberarlos porque sientes que son humanos? Entonces tú le puedes elegir si la dejas ir o si no, si en verdad tú, bueno, has seguido la historia, pero tú crees que se tiene que quedar ahí con su trabajo del menú, ¿no? Y entonces si tú le dices que se vaya, se va y nunca más vuelve. Y la dejas libre, pero puedes decidir que no, que quieres que se quede, entonces te pide que le borres la memoria y... porque prefiere no recordar. Lo que estás sintiendo. Y bueno, en este tipo de juegos tenemos unos resúmenes que a mí me parecen muy interesantes en los que podemos ver eh, nuestro progreso, es decir, podemos vislumbrar un poquito la cantidad de variantes y de caminos que hay. Y algo muy curioso es que podemos ver también qué ha elegido la mayoría de la gente. Podemos ver el porcentaje de personas que han elegido salvar a alguien o no, o cogen un camino o no. Por ejemplo, yo jugando a este juego, hubo un momento que se me murió un personaje sin querer. Y cuando llegué al resumen me di cuenta de que podía haberlo salvado. Y ni siquiera sabes cuándo, qué has hecho mal, qué es lo que podía haber hecho para evitarlo. Entonces te deja pensando y dices: no puede ser. No puede ser. Y no puedes volver a vivir el capítulo así. vas a poner espera, rebobino y lo reinicio y ya está. Entonces empiezas a medir tus acciones. Y por eso quiero hablaros también de. Un par de juegos indie, que para quien no lo sepa, bueno, los juegos indie suelen ser juegos hechos de manera independiente, ¿no? no por grandes productoras. Y este es uno muy interesante, probablemente algunos de la sala ya lo conozcan. Y se llama Papers, Please. ¿En qué consiste este juego? Bueno, eh, aquí podemos eh, ver un poquito las mecánicas. Realmente eh, estás en, en una frontera y tú revisas los papeles de las personas que quieren entrar y decides quién pase y quién no. Realmente no tienes un supervisor, nadie va a estar encima de ti para ver si estás cumpliendo, si dejas pasar a quien y no. Entonces tú tienes que comprobar visados, comprobar pasaportes, comprobar información, eh, huellas digitales, tú tienes rayos X en los que puedes ver si esa persona tiene una pistola y, y aún así puedes dejarle pasar realmente al país. Tú decides. Y las personas tamás te van hablando. ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencias tiene esto? Tú además después de... De cada acción, poco después tienes un periódico en el que vas viendo lo que ocurre en el país, ¿no? Entonces, algunas consecuencias que tenemos con esto pueden ser estas, por ejemplo. A lo mejor eh, una persona te está dando un paquete, como vemos en la primera imagen, y resulta que es una bomba y tú lo quieres denegar, el paso y, y te explota. O, por ejemplo, dejas pasar a alguien y puede ser un terrorista, puede ser gente que, que vaya a hacer algún tipo de tráfico o simplemente, por ejemplo, tú ves que alguien está intentando pasar la frontera. A lo mejor si le dejas pasar empiezan a cruzar todos. O a lo mejor pasa y lo he dicho, tiene una bomba. También, por ejemplo, hay un momento en el que en la historia, ¿vale? Esto no es un ejemplo de muchos. Viene una mujer en la que, ¿vale? Tiene los papeles más o menos de acuerdo y tú le quieres dejar pasar. ¿Y qué pasa? Que sí que como te hablan, te pide que si llega un hombre con X descripción, que por favor no le dejes entrar al país y te des bueno. Vale, ok. Y al poco tiempo te llega y tú ves a ese hombre, lo reconoces, pero tiene todos los papeles en orden y dices, vale, ¿por qué no le voy a dejar pasar? Esta mujer me ha dicho que no le deje, pero no me ha dicho nada más. Entonces, ¿qué pasa? Si tú le dejas pasar, dices, bueno, tiene todo en regla, adelante. A los pocos días ves en el periódico que este hombre mató a la mujer que te pidió que no le dejaras pasar. Entonces dices, vale, pero estás jugando a ser dios, un poquito, ¿no? ¿Y qué pasa? Esto también tiene consecuencias para ti mismo. Es decir, tú tienes tu familia. ¿Qué pasa? Que si tú eres negligente, tú no estás teniendo en cuenta y dejas pasar a todo el mundo, a ti te quitan el sueldo, te van... Eh, eh, ¿Cómo se dice, Te poniendo un poco de castigos, ¿no? Entonces, tú tienes una familia que mantener y si no cobras, tu familia se va... Pueden pasar muchísimas cosas, pero uno de los finales es que directamente se mueran. Y tú ves ahí lo que necesita tu familia, que necesita calefacción, están enfermos, tienen hambre. Y claro, si tú no cumples tu trabajo, por mucho que implique ciertas cosas, tu familia se muere y de hecho tú también mueres y pierdes el juego. Entonces tienes que empezar a sopesar qué quieres hacer con, con esta bonita escala de grises. Y bueno, quiero entrar en el Undertale porque es un juego que es bastante diferente. Es un juego bastante diferente que bueno ya os he preguntado muchos de vosotros lo conocéis y qué pasa con todos estos juegos que hemos visto antes hay una diferencia y es que todos estos juegos que hemos visto realmente o todos estos conflictos de moral todas estas tesituras de difíciles de mediar terminan en el momento que tú apagas la consola tú apagas la consola y se terminó el problema que había no con Undertale es un poquito diferente y por qué bueno, os pongo aquí a Toffee Fox, es el creador, es prácticamente creó el juego él solito. Y eh, bueno, os pongo rápidamente, por si alguien tiene interés, algunas de las referencias que tuvo. Se basó en un, para, un webcomic para la toma de decisiones, eh, también en Helvetica, para un poco la estética, y Earthbound, eh, para el tipo de juego. Y bueno. Os voy a contar un poquito, eh, la, esto no es spoiler, esto es la introducción realmente al juego para que entendáis un poquito el contexto, ¿vale? Eh, realmente la historia de Undertale trata de que en el mundo habían dos razas, humanos y monstruos, ¿no? Los humanos, eh, su, el poder de su alma era mucho más poderoso que el de los monstruos, pero la leyenda decía que si un monstruo se apoderaba del alma de un humano, conseguiría la fuerza tal que de, de vencer a cualquier raza, de exterminar a quien sea. Entonces, por ese miedo... Los humanos deciden combatirlos, los vencen y los encierran en las profundidades de la Tierra, en la oscuridad absoluta, ¿no? Entonces, es el momento en el que nuestro protagonista, que por cierto no se sabe si es chica o chico, hasta porque todos los monstruos se refieren a él como el humano, de hecho no sabes el nombre hasta el final también, cae, cae por este agujero y termina en el mundo de los monstruos, donde te encuentra Toriel, que es este personajillo que vemos aquí y que es bastante figura materna, ¿vale?, te, te cuida y te ayuda bastante. Bueno, os quiero enseñar un poquito la estética, así por encima, para que veáis un poco el mundillo de Undertale. Es decir, es un juego muy interesante, muy bien construido y además tiene personajes muy carismáticos. ¿no? Eso es lo que le hace que tengas tantas ganas de jugarlo. Si alguien lo ha jugado, entenderá muchos guiños que hay por aquí. Como este maravilloso perro. Y bueno, os pongo rápidamente también, esto es el concept art que se entiende como como primer diseño de los personajes, ¿no? Porque me parece muy interesante ver cómo nacen las ideas, cómo un juego tan interesante puede empezar siendo estos garabatos, ¿no? Una libreta creo que todos los hemos hecho y cómo hay que empezar a apostar un poco por las ideas que dejamos abandonadas en las libretas de vez en cuando, ¿eh? Así que tenía tenía que dejarlo por aquí. Bueno, estos son algunos personajes, no os los voy a explicar todos. Simplemente el primero es Sans, que es un personaje muy interesante. Y que los que juguéis sabéis que tiene un papel importante. De vez en cuando nos, nos aparece por ahí para. Nos acompaña nos acompaña a bastante parte del camino. Después tenemos a Toriel, que es la cuarta, que es la que nos recoge. Recién caímos y tiene un poco alma, alma maternal con nosotros. Y la última, Flowey, eh, ahí donde la veis tan cookie, es bastante encarnación del mal. <laughs> Pero lo dejo ahí, ya descubrí la historia. Y como me han recordado por aquí abajo, bueno, toda la banda sonora también la creó eh, Toby Fox. Eso también es un tema que no me voy a meter, pero de verdad que merece la pena que lo investiguéis un poquito. Es una pasada. Aquí podéis ver un poco los sistemas de combate, para que entendáis un poco cómo funciona el Undertale. Y digamos que cada corazón significa que es el alma, ¿vale? El alma del jugador. Y cada uno de, de estos corazones significa una cosa. Está la determinación, está... Eh, la perseverancia, la amabilidad, la in, eh, integridad, la justicia, la paciencia y la valentía. Si mal no recuerdo, son esos. Cada corazón significa una cosa y tiene una cosa en la pelea. ¿no? En la primera tenemos una batalla con Toriel también, cómo nos atacan. Y vemos que realmente el sistema es muy parecido a todos los juegos. Es decir, tenemos atacar, tal, los objetos, perdonar. ¿Y por qué es tan interesante Undertale? porque rompe mucho con la cuarta pared, algo que muchos juegos, sobre todo a día de hoy, están haciendo cada vez más. Pero este lo rompe de una manera muy interesante. ¿Qué es romper la cuarta pared? Para que no lo sepa, digamos que este concepto viene desde el teatro, en el que se entienden las tres paredes que representan el escenario y la cuarta pared que separa el escenario, la acción, los, los actores del espectador, en este caso del jugador. Entonces esto lo podemos ver en muchos juegos, Sonic fue de los primeros, de hecho, cuando tú paras de jugar, si no lo mueves, de hecho Sonic se te gira a mirarte como, bueno, ¿qué? ¿me tienes aquí plantado no? Muévete. Eh, Deadpool en el cine, los que hayáis visto, lo hace mucho, interactúa muchísimo con el espectador. Y luego podemos ver eh, algunos ejemplos de Metal Gear, que también lo he mencionado, es de Hideo Kojima, es otra obra maestra, por supuesto. Entonces, simplemente ejemplos como que el personaje que vemos en el centro... Eh, cuando tú jugabas, eh, antes se eh, ponían memory cards, ¿vale? Esto ya en verdad ha quedado bastante vintage, <laughs> ¿no? Pero eh, tú en la en memory card guardabas todos los juegos que tenías. Entonces, este personaje era capaz de leerlos. Y entonces tú estabas jugando a este juego y de golpe se te plantaba y te decía, ah, o sea, que te gusta jugar a esto, te, gusta", te lo hacía ver, te hacía ver que sabía cosas de ti. Y entonces en primer momento te quedas como, ¿cómo? Es la primera vez que se hacía. ¿eh? Te dices, ¿cómo? Este personaje sabe lo que yo he hecho, he jugado o he dejado de hacer, ¿no? Entonces, ya interactuaba directamente con la persona en concreto que estaba jugando. Luego, otras maneras de romper la cuarta pared que tenemos por aquí es, por ejemplo, este que hace que, como, que el televisor se te ha vuelto un poco loco o se te ha roto el juego, que es un juego de Batman. Y, y bueno. ¿Y cómo lo hace un poco Undertale, vale? Ahora lo iremos viendo según os vaya contando la historia. <laughs> y, vale, pues os voy a hacer así, voy a ir más rápido que si no me alargo muchísimo. Digamos que eh, el juego... Es muy interesante al principio porque empieza siendo como un juego muy cliché. Es algo que hemos visto muchísimo en muchísimos juegos que nos recuerdan a esta dinámica. Es decir, tú tienes un sistema de combate, como hemos dicho antes. Tú golpeas, tal, consigues experiencia, nivel. Como podemos ver en Fire Emblem o podemos ver en Pokémon. Tú cada vez que matas a alguien, consigues puntos y cuando reúnes muchos puntos, subes de nivel. ¿no? Entonces, ahora ya vienen los spoilers. <laughs> Avisando hoy. Vale. ¿Qué es lo, lo que nos empieza a romper la cuarta pared con, con Undertale? Bueno, digamos que cuando tú empiezas a jugar el juego, tú te lo tomas como un juego normal. Entonces, bueno, tú caes aquí, conoces a Toria y hay un momento que tú quieres seguir el juego y ella se pone en medio. Entonces, algo que le ocurre a muchos jugadores, la primera vez que juegan a esto es como, bueno, empieza una batalla y tú dices, pues le pegaré y se apartará. Y se apartará y y, y, y ya está. Pero te das cuenta de que cuando tú le atacas, la matas. Y tú no querías hacerle daño. Entonces, realmente en ese momento dices: no, 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 no. Apagas corriendo la consola para hacer como que aquí no ha pasado nada y vuelves a entrar. Pero ¿qué pasa? Que este juego es diferente. Este juego recuerda todo lo que has hecho. Es en el momento que tú haces una acción, queda grabado en el código. ¿Qué implica esto? Cuando tú vas a jugar, esta vez salvas a Tori y no la matas, pero llega un personaje que te hace notar que la mataste. Es como tú la mataste y te arrepentiste. Y en ese momento dices: ¿Cómo? ¿Cómo sabe que esto ha ocurrido? ¿No? Digamos que, bueno, luego es jugando el juego, te, te encontrarás con Sans en un momento dado que te dirá que, que no, que esos puntos de experiencia y el nivel aquí no es eso, aquí eh, realmente es puntos de maldad. Es decir, cada vez que tú manda un personaje, sabías lo que estabas haciendo, sabías que para conseguir esos puntos estabas matando a alguien. Entonces, te hace notar que realmente tú has tomado tus acciones en conciencia de lo que iba a ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, voy a resumir muchísimo que creo que nos estamos quedando sin tiempo. Así. Ah, ¡No! Vale, bueno, os hago. Bueno, os, os cierro ya esto rápidamente. Digamos que en la primera ruta eh, no tienes tampoco un buen final, es decir, tú acabas huyendo solo, no consigues salvar a nadie, es decir, solo, se quedan todos allí y tú te, te vas. Luego la gente decide jugar. La ruta pacifista, decir, bueno, voy a salvar a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que aquí nos damos cuenta de que el juego nos ayuda a que cojamos estas rutas, es como nos encamina, pero es mucho más difícil. Es mucho más lento, es mucho más largo y es mucho más difícil. Pero la recompensa es mucho mayor. Tienes más historia, consigues muchos más vínculos, los personajes son tremendamente carismáticos y realmente, eh, pues nada, consigues salvarlos de todos. Y el último final, si decís, coger el genocida, que es aquí lo interesante, eh, Realmente te das cuenta de que si tú decides matar a todos los que te encuentras, el juego se vuelve. cambia de género, a horror. Es decir, empiezas a pasar el juego y estás solo, nadie te ayuda, todos te huyen, todos te tienen miedo. Y es que te has convertido en el villano. De hecho, no tienes hasta música, o sea, ni siquiera música. Te quitan la música totalmente. Y de hecho, hay un momento que te enfrenta eh, uno de los personajes que para. Ser tu última salvación, no como un malo final, sino como tu última salvación para no ser totalmente malo, digamos. Entonces, si tú realmente también lo eliminas a él, eh, destruyes el mundo. Destruyes el mundo y destruyes el juego. Es decir, el juego termina con una pantalla negra estupenda, como recuerdo de tu maravillosa moral, porque es imposible que tú hagas esto sin querer, es imposible que tú te pases el juego de esta manera sin pretenderlo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esa es un poquito la, la conclusión de este juego. Es decir, todos hemos querido ver qué pasa si eres malo en un juego. Es decir, qué pasa si, bueno, guardo, me porto mal, pego a algún personaje, hago algo y luego reinicio como que aquí no ha ocurrido nada. Pero aquí no puedes hacer, aquí todo se queda guardado en el código, por lo tanto el juego se modifica. Y tiene que pasar muchísimo tiempo para que puedas volver a jugar al juego, porque tú has destruido ese mundo. Y aunque vuelvas a jugarlo, el... El propio juego te recordará con unos ojos rojos, para que nunca se olvide lo que has hecho. ¿no? Entonces, de hecho, hay Sans, eh, unos personajes, hay una cosa que nos dice, y es que no hay mayor nivel de maldad que hacer las cosas porque simplemente puedes. Entonces, nos lo deja caer cuando hemos escogido un poquito el camino del mal, ¿no? el camino genocida de, de ir matando a los personajes que nos vamos cruzando. Entonces, bueno... Así he resumido mucho la última parte, me hubiera encantado extenderme un poquito más, pero bueno, este es el tiempo que tenemos y esta es la conclusión, que todas nuestras acciones tienen repercusión y en este juego en concreto tiene en cuenta que tú también formas parte del mundo de Undertale, no solamente los personajes, es decir, tú como jugador, tus acciones tienen repercusión y los que te rodean las recuerdan. Entonces.